Hola Hilson Kids, ¿cómo están? Estamos muy contentos de tenerlos este domingo. Sí, oye Josué, ¿sabes qué es lo que me encanta de los domingos? Es que puedo ver a mis amigos y que puedo alabar a Dios. Así es. Oye, yo no sé si tú te has puesto a pensar en el origen de las cosas. ¿Cómo se creó la tierra? ¿Cómo se crearon los animales? ¿Cómo nos creamos nosotros? Oye, es muy buena pregunta y la verdad no es algo que siempre esté pensando. Pero no te preocupes, no se preocupen, ¿eh? Porque ahorita tenemos el gran mensaje y ahí es donde vamos a descubrirlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Los comienzos son importantes y Génesis, el primer libro de la Biblia, es el comienzo de todo. Cubre más de 2000 años de historia, más tiempo que cualquier otro libro de la Biblia. Y está lleno de tantas historias asombrosas como la de Noé y el diluvio y la de José y su túnica de colores. Pero hoy comenzaremos con la historia del primer hombre y la primera mujer que fueron creados. Sus nombres eran Adán y Eva. Esta es la escena de apertura de la historia y es importante para ti. En lo que conocemos hoy como el Oriente Medio, Adán y Eva vivían en un hermoso jardín que Dios había creado para ellos, llamado Edén. El Edén era simplemente como el paraíso. Ellos tenían todo lo que necesitaban y lo más importante, ellos caminaban y hablaban directamente con Dios. Había muchos tipos de árboles en ese jardín, pero había un árbol en medio del jardín del cual estaba prohibido comer. Un día, mientras Eva caminaba por el jardín, una serpiente le habló acerca de este árbol. Eva cayó en la trampa de la serpiente y comió del fruto, incluso dándole de probar a Adán. Entonces, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos acerca del bien y del mal, y ellos se escaparon de la presencia de Dios avergonzados. Dios los encontró escondiéndose de él y les preguntó, ¿han comido del árbol que les dije que no comieran? Este fue el nacimiento del pecado en la tierra. Pero Génesis habla mucho más que de Adán y de Eva. Está lleno de historias acerca de Dios rescatando a su pueblo. José fue rescatado de la prisión. Noé y toda su familia fueron protegidos del diluvio. Y muchos más. En Génesis, Dios continúa mostrando que Él tiene un plan asombroso para cada una de las personas de su pueblo. Desde el comienzo de los tiempos, Dios ha tenido un plan para salvar a su pueblo del pecado que nos separa de Él. Hay un Salvador en camino mientras comenzamos este viaje épico a través de la mejor historia jamás contada. Ya debes haber oído muchas historias de la Biblia. Quizás la de Jonás y el gran pez, o la de Josué y las murallas de Jericó, o quizás la de Jesús alimentando a los 5000. Pero ¿te has preguntado cómo todas estas historias encajan juntas? La Biblia no es solo un libro, es la mejor historia jamás contada. Para ayudarnos, vamos a hacer una línea del tiempo y vamos a poder ver ¿cómo encajan todas estas historias juntas? Hoy comenzamos desde el principio, donde la Biblia empieza con la creación del universo, Adán y Eva y el jardín del Edén. El libro de Génesis es el primero de la Biblia y sigue todas estas historias. En Génesis aprendemos que todos necesitamos ser rescatados del pecado. Vemos la fidelidad de Dios hacia su pueblo a medida que su plan de salvación es revelado. La Biblia no es solo un libro, es la mejor historia jamás contada. Los comienzos son muy importantes y en Génesis, el primer libro de la Biblia, nos cuenta acerca del principio de todo. Así es como la historia comienza. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El primer día, Dios separó la luz de la oscuridad y a la oscuridad la llamó noche
y a la luz, día. El segundo día, Dios hizo los cielos y las aguas, y Dios supo que esto era bueno. El tercer día, Dios puso el suelo en su lugar y le ordenó a la tierra que produjera toda clase de árboles y plantas. Al cuarto día, Dios hizo dos poderosas luces, el sol y la luna, y las estrellas que brillan en todo el cielo. Y Dios vio que esto era bueno. En el quinto día, Dios llenó el cielo con toda clase de aves, y en el agua puso todo tipo de animales que nadan en el océano. Y Dios vio que esto también era bueno. En el séptimo día, Dios descansó. Ahora sí, tenemos completa nuestra escena del Jardín del Edén. Pero hay una historia que quisiera platicarte. Las dos primeras personas que existieron en el Jardín del Edén fueron Adán y Eva. Ellos vivían ahí rodeados de todo tipo de árboles y animales, y lo mejor de todo es que ellos caminaban y platicaban directamente con Dios. Entre toda esta naturaleza había un árbol del cual Dios les había prohibido comer. Pero un día se acercó la serpiente a Eva y la tentó a comer del árbol prohibido. Eva comió una mordida y después invitó a Adán a hacer lo mismo. Ellos desobedecieron a Dios y escaparon de él por vergüenza. Pero Dios los encontró y les preguntó, ¿acaso han comido del árbol de la fruta prohibida? Eva respondió, la serpiente me mintió y comí. Por causa de su desobediencia, su pecado los separó de Dios. El libro de Génesis no solo es la historia de Adán y Eva, sino es la historia de cómo Dios rescata a su pueblo. Así, hay muchas historias más que contar. En Génesis, Dios continúa mostrando que Él tiene un plan para cada una de las personas de su pueblo. Vamos juntos a leer la gran palabra de hoy. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Génesis 17:7. Y no olvides el gran punto de hoy. Todos necesitamos ser rescatados y Dios tiene un plan.
día con un pensamiento concreto, convencido que Dios está conmigo en todos los momentos. Parece increíble todo lo que veo y siento, pues el Padre que nos ama quita todo el lamento con una promesa que le hizo al padre de la fe, Abraham, en Génesis 10:17. En este pasaje el Señor promete que es nuestro Dios desde entonces y para siempre. Eso quiere decir que nos ama y nos bendice, que al corazón herido sana las cicatrices en cualquier tormenta. Él trae la calma, corrigiendo la trama para poder ser felices. Así que a vos te digo que tengas tranquilidad, que venga lo que venga, Él lo va a superar. Cambiará por completo toda tu realidad, porque el pacto que hizo con vos es por toda la eternidad. Se viene una historia jamás antes contada del que tiene la gloria y un amor que nunca acaba. Se viene una historia jamás antes contada del que tiene la gloria y un amor que nunca acaba. Uy, no, José, qué buena historia, ¿verdad? Me encantó el mensaje. ¿Sabes? Eso de descubrir cómo Dios creó todo y cómo es que estamos aquí, increíble. Sí, voy a compartirlo con todos mis amigos. Llegó el momento de despedirnos. Fue increíble tenerlos aquí y los vemos la próxima semana para seguir con estos mensajes. ¡Nos vemos! ¡Bye!